Well, so let's get it started. And today we are going to talk about the infrastructure that we have to get in order to create an e-commerce, yeah, or an store online. And we are going to check which options we have and also which are the trends about how to make business and how to business are growing. Oka? Oka, hello. Teacher. Okay, let me share my screen. And it is there. I think you can see it now, right? Sí, ya se ve, profe. Okay. Bueno, pues hasta el momento, a partir del glosario, nosotros revisamos algunos conceptos, los cuales nos sirven para comprender un poquito esta parte de la infraestructura de nuestra tienda. Entonces, de los conceptos que revisamos, ¡ay, genial! Aquí no es F5. De los conceptos que revisamos, ¿alguien de ustedes podría mencionar alguno que posiblemente esté relacionado con cuestiones de infraestructura? ¿El URL? La URL, más o menos. Parte de la URL es el dominio. Y el dominio, efectivamente, es parte de la infraestructura de una tienda en línea. Google. Google, no, Google es un servicio a partir del cual nos pueden encontrar, pero no forma parte de nuestra infraestructura, ya que si Google no existiera, aún así nuestra tienda puede existir. ¿Hosting? Es correcto, el hosting es importante, ya que es en donde almacenamos todos los archivos, todos los programas con los cuales va a funcionar nuestra tienda electrónica. ¿Va? Gracias, José Alfredo, estoy bien. Sí, bueno, el problema no se solucionó. El carro se descompuso. Alfredo, no, Alberto. Está en el taller, ¿va? Disculpen. Sí, pero es que me dijo Alfredo y es Alberto. No se preocupe. Ay, José Alberto Santiago. Ok, va, perdón. Muy bien, el hosting, el dominio, efectivamente, son elementos importantísimos para con nuestra tienda en línea. ¿Algún otro que se les ocurra? Keyword. ¿Cuál? Keyword, la palabra clave. Keywords. No, las palabras clave forman parte del cómo vas a implementar tu tienda, pero igual, si no tienes keywords, tú puedes implementar tu tienda. No va a funcionar como... No va a dar tanto el impacto que tú esperas, pero puede funcionar. ¿Profe, CEO puede ser? CEO. No, tampoco. CEO es CEO. Ah, es, sí, es cierto. Forma parte de los keywords y es para que tu página pueda ser vista más veces. Pero igual, si no tienes una buena implementación o posicionamiento orgánico, tu tienda puede existir. Profesor, el nicho e-commerce. El nicho son tus clientes, ¿correcto? O el grupo de impacto al cual puedes vender tu producto. Tú puedes implementar tu tienda, aunque no haya quien te compre tus productos. O sea, la tienda como tal puede existir. Que funcione es otra onda, ¿no? Entonces, el nicho tampoco forma parte de tu infraestructura. Packing.
El packing. El packing forma parte de tu proceso para enviar tus productos, de cómo vas a hacer todo tu embalaje. Puedes enviar tus productos, tu tienda en línea puede estar presente aunque no tengas procesos para embalaje. Quizás si tú vendes servicios o si tú vendes software y les envías un link para que lo descarguen, no necesitas empacarlo. Entonces, puedes no tener packing y tu tienda puede existir. ¿No? Les ayudo. El CMS. Acuérdense que el CMS es un sistema de cómputo. Un segundo, chicos. Bueno. ¿Qué tal? Ajá. Ajá. Ok. Ya, ok. No, don, está bien. Hay que cambiarlos entonces. Ya, ok. Ok. No, pues entonces hay que cambiarlo, don. Uh-huh. Ouch. Okay. Ok, chicos. Ah, disculpa. Como les comentaba, el CMS, recuerden que es el sistema para distribuir los contenidos y sus productos finalmente son como contenidos, ¿va? Entonces también forma parte de la infraestructura de su tienda. Si ustedes no cuentan con un CMS, no pueden tener una tienda en línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a checar un poquito más a detalle. ¿Cuáles son todos los elementos que vamos a necesitar para implementar nuestra tienda en línea? La primer parte es el dominio. El dominio es la imagen de marca, es la forma en que sus clientes los van a conocer. Si ustedes van a crear una nueva marca, un producto con su propia marca, lo más conveniente es que esta marca, su dominio, tenga esa marca, ¿va? Y que sean idénticos, que se escriban de la misma forma. Uh-huh. Por eso, si tú entras al sitio en donde venden carros marca BMW, el dominio es BMW. Si tú entras a la página de Coca-Cola, a ver los productos de Coca-Cola o cosas relacionadas con Coca-Cola, el dominio debe ser Coca-Cola, ¿va? De este modo, pues, el cliente te puede recordar de una forma más fácil y, pues, va a ser más sencillo que no necesite de un buscador para ir directo a tu página, ¿va? En muchos casos, si ustedes van a vender un solo producto, si es posible, traten de que en el dominio que ustedes reserven se incluya la palabra clave. Esto les va a ayudar mucho en cuestiones de SEO.
¿va? Para posicionarse de forma orgánica. Ahora, si son comercios, de preferencia regístrenlos con la extensión .com. Com viene del dominios comerciales, ¿va? Si es en México, la extensión .mx. Y si solo van a vender aquí en México, pues el dominio .com.mx es mucho mejor. ¿De acuerdo? Así, desde un principio, otros países pues no les hacen pedidos. ¿De acuerdo? Aquí ya es cuestión de que ustedes, con base en sus planteamientos para el negocio, pues determinen cuál es la mejor opción de extensión. Si simplemente un .com o un .com.mx. El dominio, como revisamos en los conceptos del glosario, no debe tener caracteres especiales, excepto el guión medio. Ese sí puede contenerlo. Caracteres especiales son todos aquellos que no forman parte del alfabeto inglés y ni tampoco de los números, del 0 al 9. ¿Va? Ahora, aquí les puse dos links. El primero es el de Whois. Cuando ustedes van a reservar un dominio, primero tienen que verificar si ese dominio está libre. Y en Whois.net les pueden, se hace un rastreo para saber si el dominio ya está registrado o bien si ustedes pueden registrarlo o con qué extensiones está libre. En muchos casos les indica también quién es el propietario. Por ejemplo, si ustedes quieren vender, flores naturales, quizás su dominio pueda ser flores. Ajá. Profe, es como cuando vamos a crear un correo electrónico para cualquier red social y que nos dice si ya está ocupado o nos da sugerencias de crear uno con esas palabras. Es correcto. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí yo busqué floresnaturales.com y ya Whois hizo una búsqueda y me dice que el dominio ya está registrado. Ya alguien tiene el dominio de floresnaturales.com. Se registró a través de GoDaddy. Y esa es toda la información que me muestra en este momento. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a floresnaturales.com, aquí me dice que ya, me direcciona porque la persona que compró este dominio lo compró como para ellos. Y chequen, aquí lo que está haciendo esta persona es decir, ¿sabes qué? Yo tengo bajo mi poder este dominio. Pero si quieres, te lo vendo. Entonces, pues por pasarles el registro, pues les van a cobrar una buena lana, ¿no? Lo que podrían hacer ustedes es, por ejemplo, checar si Flores Naturales, así todo junto, ya existe. Quizás podrían checar flores-naturales.com. Y chequen. Profe, es que en su presentación. ¿No se ve? No, sí. Lo que pasa es que quería ver si le podía poner tantito a la otra presentación, porque me parece que vi que decía mx.com para si solo tienes en México. Ajá, ahí. Sí, de preferencia, si solo van a vender en México, le pueden poner .com.mx. Si van a vender a nivel mundial, puede ser .com. ¿Y .mx también para solo México? Sí. De preferencia. No es una restricción.
pero esto les haría distinguir que son un sitio que está en México. Sí. Y en este caso es importante que utilicemos las keywords que buscamos como, bueno, es que recuerda que la otra clase, la actividad que nos dejó, aquí es cuando tenemos que poner en marcha esa búsqueda, bueno, utilizar esas palabras. De preferencia. Okay. Por ejemplo, ¿ustedes qué van a vender, Jimena? Jabones. Jabones en barra naturales para el cabello. Ok. ¿Tienen algún nombre de marca? Sí, se llama Zero Waste a la mexicana. Ok. Juiz.net. ¿Me puedes deletrear el nombre de tu marca? Sí, ZeroWasteAlamexicana. ¿A la mexica? No, mexicana, perdón. N-A, ok. Pero no suena mal, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no, sí. Sí, no suena bien a la mexica. Ay, algo ya no funciona aquí. ¿Y si le da F5, profe? Bueno, como que su dominio traba el traba el juiz. A ver, déjenme checar con otro. rramirez.com. No fue nuestro dominio, ¿sí? No fue el dominio, es la página. Pero bueno, cuando hicimos la búsqueda de nuestras keywords, vimos que la palabra zero waste era súper, súper utilizada. Muchísimo. Entonces no sabemos si utilizarla o no. Ok, a ver. Bueno, aquí el nombre está libre, puede ser .com. O seguro.com.mx también está libre. Si ustedes ya tienen esta marca y esta va a ser su marca, podría quedar así, así como la tienen. En lugar de ponerle jabones o cosas por el estilo, pueden poner el nombre. Es más importante el nombre de marca que las palabras clave. Okay. ¿Va? Y además está fácil, ¿no crees? zeroguitalamexicana.com.mx. ¿Lo siente que está difícil? Lo siento un poco largo. Sí, está largo. Sobre todo si tienes que teclearlo desde el celular. La ventaja es que, pues gracias a la tecnología, tu celular recuerda. Y si la gente los consulta una vez y a la segunda se acuerda que empieza con zero waste, el mismo navegador les autocompleta. Profe, esa es una ventaja. Como una mezcla de, bueno, no mezcla, sino sacar como un nombre cortito, que a lo mejor no se decían las siglas de pues todo el nombre, pero que sea algo pegajoso, no sé, así como... Pues no sé, o sea, algo chiquito, así como Mumu o Tuzu o algo así chiquito, que pues igual son las siglas de la, pues sí, ¿no? De la marca. Es correcto. De hecho, pueden hacer eso o pueden contratar los dos dominios. ¿A poco se pueden así? Sí, claro. Pueden contratar varios dominios que se parezcan y todos direccionarlos hacia la misma plataforma de tienda en línea. Mm,
Quizás, por ejemplo, Zero Waste a la mexicana pudiera ser como el dominio formal. Y pues no sé, igual y si existe Zero Waste libre, puedan comprarlo y que cuando la gente teclea Zero Waste, entonces directamente se vayan al dominio de Zero Waste a la mexicana. Obviamente, pues esto va a incrementar sus costos, pero puede que caiga gente con ese dominio. Okay. ¿Va? Aquí ya es cuestión de dos cosas, el ingenio y la inversión. Y honestamente, si se dan cuenta, no es tan caro rentar un dominio. Yo creo que es muy redituable. Entonces, quizás, pues al principio no les convenga tanto, pero a la larga sí. Y les conviene rentarlo desde el principio porque aunque sea una pérdida inicialmente, pues esa es la única garantía de que nadie les va a ganar el dominio. Porque si no puede que alguien más se los gane y después a ustedes se los quieran revender. Como sucedía con el dominio de Flores Naturales. La persona que rentó Flores Naturales no lo está usando para nada, pero sí lo rentó esperando a que alguien lo adquiera y se lo compren a él. Es como un revendedor de boletos para un concierto. No los va a usar, pero te los venden más caros. Profe, entonces seguramente hay muchas otras personas que ya han tomado así pues los dominios, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Inteligentes, ya me voy. Uh-huh. Hay gente que a eso se dedica, chicos. Y pues de ahí hace negocios, ¿no? Qué tramposos. Pues, ¿qué les digo? No me parece muy correcto. No, pues ya ni modo, son ingeniosos, son astutos. Pero sí deja, yo lo he hecho. No, pues sí, sí deja. De que deja, deja. Sobre todo porque si, por ejemplo, zerowastealamexicana.com.mx llega a funcionar y se vuelve muy grande, va a haber alguien que vea ahí una opción de comprar zerowaste.com y después, si el dominio estaba en una renta de 700 pesos, que a ustedes se los vendan en 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, y que quizás a ustedes aún así les convenga. Entonces, pues, comprarían el dominio. Pero ¿cuánto tiempo lo rentan, profe? ¿Mandé? Perdón, lo interrumpí, perdón. No, dime. ¿Que por cuánto tiempo rentan el dominio? Te lo rentan por años completos. Entonces, dependiendo de con quién hagas tu renta, puedes rentarlo por un año, por dos años, por tres, por cuatro, por cinco, por diez. Yo les podría decir que de marcas posicionadas, como por ejemplo Coca-Cola, marcas de autos, marcas de autos, deben tener posicionamientos o rentas de los dominios quizás por 100 años, no sé. Por ejemplo, si entramos a Coca-Cola.com, el dominio Coca-Cola.com obviamente está registrado. Profe, creo que no está compartiendo su pantalla. Oh. Profe, ¿cree que si una, por ejemplo, nosotros quisiéramos ocupar el de las flores, o sea, es un ejemplo, lo podríamos así como apartar desde antes o precisamente en los contratos se especifica que no? Pues, ¿sabes qué? O sea, hasta que esta persona termine y hay esa posibilidad de que lo tengas, pues vas, y si no, no. No, tú no podrías quitárselo a esta persona tan fácil. Tendrías que esperar a que su contrato tenga vencimiento. Una vez que su contrato vence, él tiene, dependiendo de con quién lo haya registrado, tiene entre 5 y 10 días para volver a registrarlo.
si no lo hace en ese tiempo, el dominio queda libre y cualquier persona puede entrar a adquirirlo, ¿va? Pero igual, por ejemplo, yo con mis dominios, yo lo que hago es reservar cada año, pero mi fecha de reservación para uno de mis dominios es en julio. Entonces yo desde junio o desde mayo hago mi contrato para que no llegue la fecha de vencimiento. Okay. Entonces esta persona pues puede estar haciendo lo mismo, ¿no? Estar renovando su contrato para que no lo pierda. Okay. Y como él fue el que llegó primero, aquí el que llega primero es el ganón. Igual, yo tengo un dominio, soy Rubén Ramírez, entonces mi dominio es R. Ramírez. Este dominio yo se lo quité, por así decirlo, a un escritor. Ay, por mí. Yo cuando entré, estaba chamaco, iba todavía en la uni, entonces el dominio estaba registrado a un escritor. Este escritor, pues dejó de renovar el dominio y pues yo dije, presta, ¿no? Entonces, pues desde ese entonces yo tengo el dominio y para que a mí no me pase lo mismo, pues hago mi renovación desde antes del vencimiento. Sí. Digo, además, pues tampoco es como algo que todos quieran, no es un dominio que el mundo se esté peleando, entonces igual hay poca gente a la que le interesaría. No, pero por si acaso. Sí, claro. ¿Profe? ¿Sí? Ah, ¿y aquí mismo en la página compra los dominios? No. En esta página ustedes solo pueden revisar cuáles son los detalles de este dominio. ¿Quién lo tiene? ¿Cuándo se hizo el dominio? Por ejemplo, aquí el dominio de Coca-Cola, que ya está registrado, se actualizó el 11 de septiembre, o sea, apenas. Pero se creó desde el 94. Y está registrado ahorita al menos hasta el 10 de... Perdón, hasta el 13 de octubre de 2021. Entonces, igual y si a alguien se le pasa a renovar el dominio de Coca-Cola, quizás a partir del día 17... 18, se pondría a disposición del público en general. Pero, pues es Coca-Cola. La verdad es que no creo que pase eso. ¿Va? Ya. Como yo puse el nombre de mi página, bueno, de nuestro producto, me apareció libre y me apareció el precio. Y ahí mismo decía comprar y decía por cuánto tiempo. Sí pueden comprar. Creo que ahí estaba el caso, por ejemplo, de flores-naturales.com. Pero no se los recomiendo, chicos. Por ejemplo, este está libre por $12. No dice cuánto tiempo, debe ser anual. Son $12, $13, 26, 260 pesos, ¿no? Pero no les conviene en este momento o hacerlo por estos medios porque después tienen que hacer una parte de programación para que el dominio direccione a su hosting. Yo lo que les recomiendo es que con la misma empresa que van a hacer la renta del hosting, hagan la renta del dominio. Y así ustedes ya no tienen que moverle nada. Porque aquí ya son cuestiones muy técnicas, muy específicas. ¿Va? Ok. Ok. Bueno. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, si yo hubiera sido 1994 y yo hubiera visto que Coca-Cola apenas está empezando y yo creo el dominio o lo compro y digo que yo compro el dominio de Coca-Cola, ¿Coca-Cola me podría pagar a mí para adquirirlo porque tiene ese nombre que ellos ocupan? Es correcto. Tú pudiste haberle vendido ese dominio a Coca-Cola.
Y obviamente, tratándose de Coca-Cola, pues quizás te lo iban a comprar en algunos cientos, miles de dólares, ¿no? Ah, ya, ya, nomás tenía esa duda, pero dije, ay, entonces uno se podría hacer rico así. Sí se puede uno hacer rico, pero es jugártela, pues es una inversión muy al azar, porque finalmente tú no sabes si alguien se va a interesar en un dominio o no. Las grandes marcas con las cuales tú les podrías exprimir mucho dinero, sin duda ya lo tomaron esto en cuenta y no van a dejar perder sus dominios, ¿no? Entonces, pues no sé, tú podrías rentar el de flores naturales y pues igual y alguien cae. Pero así como te arriesgas a que alguien caiga, pues puede ser que alguien no caiga y que nunca se interesen. ¿Va? Sí, es más bien, ya entendí, es como un volado, es como a tu suerte. Es correcto. ¿Va? Ok. Entonces, para eso les sirve Whois. Ok, a partir de aquí ustedes pueden meter el dominio. Por ejemplo, tienen el dominio de upmetropolitana.edu.mx. Igual, aquí pueden ver desde cuándo está registrado, cuándo vence, cuándo fue la última vez que se actualizó, quién lo registró, a nombre de quién se registró. Miren, en este caso sí aparece un registro completo de UP Metropolitana, que se creó el dominio se crea en 2008, ahorita la próxima fecha de expiración es en agosto del 21, se actualizó en agosto del 20, se registró a través de AQUI, que es una división de NIC. Se registró a nombre de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, ¿va? El contacto administrativo es Edgar Isidro Cervantes, que también está en Ixmiquilpan. El contacto técnico también está Isidro Cervantes, también la información de pagos. Y estos, los DNS, son la cuestión técnica que ustedes tienen que configurar si ustedes rentan su dominio con un proveedor y el hosting con otro. Dependiendo de la tienda o dependiendo de la plataforma o del sistema operativo del hosting que ustedes vayan a rentar, pues es fácil o complicado configurar los DNS. Yo, como hago mis rentas, rento un servicio de hosting. En realidad, son servicios basicones, económicos, que sirven para lo que tienen que servir. Y es muy fácil configurar los DNS. Pero me ha tocado también configurar servidores virtuales de Azure, en donde es más complicado configurar DNS. Entonces, sí depende mucho de la infraestructura que tengan. Yo por eso les recomiendo que con quien van a rentar el hosting, también renten el dominio. Porque ya les ahorra algunas tareas, sobre todo que son tareas muy técnicas y que pues les pueden dar dolores de cabeza o quizás ustedes por ahorrarse unos pesos, pues si le tienen que pagar a un técnico para que les configure los DNS, pues lo que se ahorraron se lo van a gastar con el técnico y ya no conviene, ¿no? Ok, chicos. Igual aquí en la parte de infraestructura, les puse un link hacia un blog de GoDaddy, en donde simplemente vienen información acerca de las extensiones de dominio. Como yo les decía, las extensiones.com son las más adecuadas para los dominios comerciales. Pero también existen algunas otras. Por ejemplo, está el .biz para negocios de business, .info para información, .name para nombres. Están las extensiones de países, ¿va?
.tk, .cn, .de, .mx, .eu, .uk para el Reino Unido. En fin, cada país tiene su extensión. También hay algunas otras extensiones que han ido saliendo. Entonces, no son tan comunes, tampoco las recomiendo en lo personal tanto. Sin embargo, quizás algunos les funcionen. Está la extensión .state para bienes raíces, .travel para turismo, .news para periódicos. Está .photography para sitios de fotografía. En fin, incluso hay una extensión que es .prof para sitios de profesionistas. Por ejemplo, yo en lugar de tener el rramirez.com, podría tener un rramirez.prof y es otro dominio distinto, pero es una página con la extensión de que eres un profesionista. Entonces, hay todo de acuerdo a sus necesidades. En nuestro caso, nosotros para nuestra tienda en línea no vamos a rentar un dominio. Vamos a usar un subdominio de WordPress, ¿va? Entonces, pero es importante que ustedes sepan esto, sobre todo si van a implementar un negocio en línea real, ¿de acuerdo? Ok, profe. Muy bien, chicos. Bueno, se va a terminar la reunión, salimos y volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.